pasa de culo, loco. Otro puto cadáver, todo el puto mundo muerto. Y aquí la cámara de Génova, que ha sido reventada, todo lleno de puta sangre. El ejemplar de Génova. Parece que subió a la planta superior utilizando el ascensor para los ejemplares. Y vamos a ver qué pasó con la planta superior, qué pasó con gran parte del edificio, qué pasó con todo esto. Pero antes vamos a guardar. Creo que en la configuración de antes jodí toda la partida por un pequeño error, por no meter a Aeris donde le pertenece, que es el grupo secundario, para enfrentarse al otro boss. O sea que creo que el Nuzlocke puede acabar por aquí. Y es una putada, porque estoy al puto principio del juego. Yo quería que aguantara más. Aún así tengo una especie de estrategia para aguantar, pero no creo que lo haga, porque el siguiente... con las reglas que tengo, el boss al que me voy a enfrentar con el equipo secundario y se me está pillando el puto arcade, no funciona. Creo que por hacer mal la configuración estoy bastante jodido. Vale, vamos a petarnos esto rápidamente antes de que me envenenen y me duerman. Que cosa que ha pasado ya, pero bueno. Espero que no... Vale, aire envenenada. Antes de... Justo cuando esté por acabar el combate voy a tirar el ala sanadora para ir a tope, porque si no, GG. Nada, seguro que puedes. El caso es que... Hostias, de dar la hostia se me ha caído esto. El caso es que creo que no, porque la he jodido bastante con la configuración. Es que es... Ahora toca un boss al cual no puedo derrotar. O sea, no puedo pegarle. Y si no le puedes pegar, es automuerte. Solo le puedo pegar con Barret. Y había configurado a Aeris para... Y no tengo material de recuperación en el otro equipo. Había configurado a Aeris para que estuviera en el otro equipo con la materia relámpago para atacar a distancia y la materia de recuperación para curar. Pero cometí el error de dejarla en este equipo. Entonces en el otro equipo solo puedo atacar con un solo personaje y con ataques normales. A un boss en el que no me puedo curar todo lo que quiera. Vale, gastamos la curación de Tifa. En el que no me puedo curar todo lo que quiera y al que le voy a quitar muy poca vida. Entonces voy muy jodido. Creo que perdí solo por cometer ese error. Y hasta ahora estaba siendo un paseo, pero... Uf. A partir del boss que me acabo de cargar, ha empezado a subir la dificultad de la hostia del puto Nuzlocke. Así que aquí se empieza a ver si las normas son demasiado duras o... Hasta ahora habían sido demasiado blandas y ahora de repente ha pegado un subidón que flipas. Sobre todo porque son fases muy largas y... Vale que ahora, antes de cada boss, nos van a dejar cambiar el equipamiento, pero no los miembros del grupo, creo. Si me dejan cambiar los miembros del grupo, estoy bien. Si no me dejan, estoy muy jodido. Aquí el rastro de muerte de Génova. Como si se dirige a un destino, arriba. Está jodidamente muerto también. Y todo esto ha pasado mientras todo el grupo de Cloud estaba puto durmiendo. Vamos a ir directamente arriba. Y aquí se van a dividir entre Cloud, que va a pelear él solo contra Rufus, y Tifa y Aeris, que se van a quedar por su cuenta, justo aquí. Bueno, de hecho, un montón de cadáveres y demás podríamos guardar ahí, pero acabo de guardar, así que vamos a ir subiendo directamente. Y vamos a ver cuál ha sido el destino de... Y no lo voy a hacer hasta que se vea el presidente Shinra, que ha sido jodidamente asesinado por alguien. Pero vamos, tiene una espada que ya os digo yo que es la Masamune, porque te lo van a decir ahora. Y la Masamune es la espada de Sephiroth. O sea que lo ha matado Sephiroth al presidente Shinra, pero si Sephiroth estaba muerto. ¿Qué habrá pasado por aquí? Está muerto, el dirigente de Shinra S.A. está muerto. Y recordad que Barret es el que más le odia de aquí con diferencia. O sea que... En principio. Entonces esta espada debe ser la de Sephiroth. Sephiroth está vivo. Eso parece, solo Sephiroth puede utilizar esta espada, la Masamune. ¿Qué importa quién lo hizo? Este es el fin de Shinra. Y ahí está el gordo de Palmer. Palmer, que es el encargado de la división espacial, de investigación espacial de Shinra. Por favor, no me mates. ¿Qué ha pasado? Sephiroth vino. ¿Tú le viste? ¿Viste a Sephiroth? Yep. Sí, le vi con mis propios ojos. ¿Le viste de veras? Iba a mentir en un momento como este, siendo Palmer. Escuché también su voz. Dijo algo así como que no nos dejaría la tierra prometida. O sea que...
Sephiroth por algún motivo, o Sephiroth o el tío este que ha visto, o sea, el tío que ha visto Palmer que dice que es Sephiroth, o el propio Sephiroth porque es Sephiroth o lo que sea, parece que de algún modo sabe que Shinra va por la tierra prometida. Y tan relevante es, lo digo como lo he dicho antes, que nos dejan solo la puerta de la celda de Cloud abierta, como esto, como que el supuesto Sephiroth sabía los planes de Shinra. Y el que sea un poco inteligente ya ha atado cabos, pero bueno. Digo de los que no lo sepan, los que lo saben pues lo saben. Aunque igual no, pero bueno. ¿Y entonces qué? ¿Significa eso que la Tierra Prometida es esta de verdad? ¿Y que Sephiroth está aquí para salvar a Shinra? Entonces, ¿es uno de los buenos? Ah, dice Cloud, ni de coña. Salvar la Tierra Prometida, un buen tipo de ninguna manera. No es tan simple, yo lo conozco, la misión de Sephiroth es diferente. Yo no soy una mierda, dice Deku. De hecho, ¿está puesto el chat? Sí, está puesto el chat. Pues... es que el juego está dando pistitas de lo que... Buah, es que hasta el final del CD1 todavía no se puede decir gran cosa de lo que está pasando. Pero hay que ir quedándose con la... Cuando digo gente atentos a esto, no sé qué recordarlo para el futuro, es porque el juego está dando pistitas de cierta cosa. No es tan simple, yo lo conozco, Dios, de hecho me está dando un bajón, me debería dar un Red Bull o algo, me he levantado a las 3 de la mañana y tengo un sueño ya de flipas. Yo lo conozco, la misión de Sephiroth es diferente. Viene uno de mis amados helicópteros Pixel. Rufus, el hijo de puta, le había olvidado. ¿Quién es ese? El hijo del presidente Shinra. Vicepresidente Rufus, el hijo del presidente. O sea, el nuevo presidente. Y ahora es cuando Cloud se va a enfrentar él solo al siguiente boss. Y por suerte no le tenemos a full de vida. O sea, que de puta madre. Vamos antes, antes de ir al enfrentamiento contra el boss, que no va a ser ahora. Aunque pasemos a la siguiente zona, vamos a triggerar todos los diálogos. He oído decir que nadie le ha visto nunca sangrar o llorar. A Rufus se refiere. Escuché que la habían destinado a alguna parte por una larga temporada. Por eso no había aparecido hasta ahora. Solo conozco su nombre, ok. Me pregunto qué clase de persona es, lo vamos a saber muy pronto. Y de hecho nos lo dice ahora prácticamente. Su padre, el padre de Rufus, quería controlar a la gente por medio del dinero. Rufus tiene una forma mucho más barata de controlar a la gente, por medio del miedo, es mucho más barato. Así es que Sephiroth estuvo realmente aquí, de paso no sé qué. ¿Qué sois, muchachos? Y ahora presentación un poco cutre, pero bueno. Yo soy Cloud, antiguo soldado de primera. Soy de Avalancha. Yo también. Una chica florista de los suburbios. Un perro. Un ejemplar para investigación. Un grupo peculiar, supongo. Menudo equipo. Yo soy el nuevo presidente. Bien, yo soy Rufus, presidente sin resea. Ha tardado 0 coma en tomar posesión el cabrón. Se acaban de cargar a su padre y es en plan... me sudo la polla. Solo eres presidente porque tu padre murió. Yep. Exacto, os dejaré escuchar mi nuevo discurso de investidura. Y ahora os dice lo que... mi padre intentó controlar el mundo con dinero. Parece haber estado funcionando, pero era demasiado caro. La población pensó que Shinra protegería. Trabaja en Shinra, te pagarán. Y si ataca un terrorista, la armada de Shinra te ayudará. O el propio Shinra se cargará una ciudad entera para... bueno... y le echaron la culpa a los terroristas, de hecho. Parece perfecto visto desde fuera. Pero yo hago las cosas de otra manera. Yo controlaré el mundo con el miedo, como mi padre es demasiado caro. Tiene sentido. Basta un poco de miedo para controlar las mentes de las personas. No hay ninguna razón para desperdiciar dinero en ellos. Me gusta echar discursos igual que su padre. No tiene nada mejor que decir. Salir de este edificio con Aeris. Él tiene que tener unas palabras con Rufus. Yo no me fiaría si fuera Barrett, pero bueno. Lo explicaré después. Barrett, esta es la verdadera crisis para el planeta. Cloud no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pero bueno. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Lo explicaré después, simplemente confía en mis palabras ahora. Yo iré en cuanto me haya ocupado de él. Bueno. A ver si soy capaz de ocuparme de él, porque tal y como va el Nuzlocke con la cagada que he cometido. Espero que ahora me dejen modificar el equipo entre... creo que sí que puedo
Creo que Tifa... Vale, vale. Tifa se va a quedar aquí y Aerys va a ir con el grupo de Barret. O sea que no he perdido el Nuzlocke. De puta madre. Se me había olvidado esto, que ahora Tifa se queda aquí esperando a Cloud y Aerys sí que va 100% con el grupo de Barret. No lo he hecho mal, no lo he hecho mal. Claro, se me acaba de ocurrir algo. Y a Tifa se le ocurre lo mismo.